Hola, mi nombre es Alejandro y hoy os voy a acompañar a descubrir el espacio 2. Como seguramente todos sabéis, en Almería tenemos dos museos dedicados al arte. Uno de ellos es el Museo de Arte Doña Paquita, donde podemos ver algunas pinturas y esculturas de arte almeriense con casi o más de 100 años. El otro es este espacio, el espacio 2, en el que nos encontramos ahora mismo. Pero, ¿sabéis qué es un museo? Un museo es un espacio en el que se conservan y exponen objetos que tienen una especial importancia. Objetos como obras de arte, aunque también pueden ser otros como coches o juguetes. En este museo se exponen pinturas, esculturas, grabados y fotografías de artistas almerienses actuales. La mayoría de ellos están vivos y los podéis encontrar por la ciudad. En esta primera sala vamos a ver una serie de artistas que van a transformar el arte almeriense a partir de 1980. Unos artistas a los que les gustaba mucho probar cosas nuevas. Fijaros si no en esta obra. Se llama Manantial y fue hecha por Juan Ruiz Miralles. ¿Habéis visto cómo encima del fondo azul ha pegado unos elementos que sobresalen? Son ramas de chumbera seca. Fijaros qué efecto más interesante. Parecen islas en medio del mar. Otros artistas experimentaron con otras cosas, como es el caso de Martín Pastor, un artista que siempre está inventando. Y en este caso hizo su cuadro sobre una fotografía que pegó a una tabla. Después pintó todo de rojo y encima a estos dos personajes. Junto a esta obra, en esta sala, también destacan estas esculturas. Son obras de Pedro Gilabert, un artista al que todo el mundo conocía como el tío Pedro. Gilabert empezó a hacer sus esculturas cuando tenía ya 63 años. La hacía con troncos de olivo. ¿Habéis visto qué llamativas son? Seguro que os habéis fijado en sus ojos, muy grandes y marcados, y que no sonríen. Parece que están enfadados. La segunda sala del museo está dedicada a los artistas almerienses de la década de 1980 que van a hacer pintura abstracta, un estilo donde desaparece la representación de personas, paisajes o formas de la realidad, y donde lo más importante va a ser el color. Los colores y la forma de componer el cuadro será la forma en la que los artistas se expresen con su obra, pudiendo representar sentimientos o ideas. Fijaos en este cuadro de Francisco Egea, realizado con negro y tonos grises. Parece que transmite tristeza. Mirad este otro de Pepe Bernal. En la parte blanca del cuadro parece que hay dibujada una cara, o son solo líneas. Realmente, cuando vemos un cuadro abstracto, podemos imaginar muchas cosas, aunque no estén en el propio cuadro. En la sala 3 tenemos que diferenciar entre realismo y figuración. El realismo podemos definirlo como aquellas pinturas que representan imágenes o escenas de la realidad que el artista ha decidido pintar. Es el caso de este paisaje o de este retrato. Parece que la señora nos va a hablar, ¿verdad? Es una obra tan realista
que parece incluso una fotografía. La escultura también puede ser realista, como vemos en este busto o retrato de un famoso poeta nacido en Garrucha. Por otro lado, la figuración es aquella pintura que representa cosas que pueden ser reales o no, como en esta obra extraterrestre de Paco de la Torre, donde vemos la conocida ermita de Torre García, una pequeña iglesia ubicada en la playa de Retamar. Sin embargo, como vemos, los colores no se corresponden con los reales, además de encontrar unos extraños seres que la rodean. ¿Qué pensarán esos extraterrestres de las playas de Almería? Ya estamos en la última sala de nuestro museo. Es la sala dedicada a la fotografía almeriense. La fotografía fue inventada hace casi 200 años en Francia y muy pronto llegó a todo el mundo. Al principio, todas las fotografías eran en blanco y negro, pero en algunos casos se pintaban para darles color, como podemos ver en este ejemplo, donde aparece fotografiado un personaje almeriense de aquella época. A lo largo del siglo XX, Almería ha tenido mucha importancia en el mundo de la fotografía. Dos ejemplos muy importantes son la revista AFAL, creada por el fotógrafo almeriense Carlos Pérez Siquier, y el Centro Andaluz de la Fotografía, o CAF, un museo que podemos ver aquí en Almería y que fue creado por Manuel Falces. De estos dos fotógrafos podéis ver obras en esta sala junto a la de otros importantes fotógrafos almerienses. Seguro que si miráis bien, veréis cosas muy interesantes. Bueno, espero que os haya gustado el museo y que vengáis muy pronto. ¡Hasta otra!